una experiencia nueva, una experiencia bonita, una experiencia que no había tenido nunca y que, bueno, llenar el ayuntamiento, la estación de Madrid, de niños, con alegría, con ilusión, tantos padres que los acompañan visitando a sus majestades, pues yo creo que es una experiencia que le gustaría a cualquiera que tenga que pasar por esta situación, y yo creo que a todos los concejales que hemos venido de la corporación pues hemos pasado un rato súper agradable, pero sobre todo porque es un día de felicidad, de alegría, de ilusión, y yo creo que estamos muy necesitados de eso. Un día con más responsabilidad que otro año, precisamente por eso, ¿no? Por el cargo que representa. Bueno, pero yo creo que hoy eso no es importante. Hoy importante son los niños, son los que creen en la magia de los Reyes Magos, los que viven este día con mucha ilusión, los que están esperando a esta noche para recibir esos regalos, y que creo que es realmente el día de estos niños y niñas que vienen con la sonrisa puesta, que van a conocer a sus majestades y que son los que llenan las calles de ilusión y los que realmente nos hacen seguir trabajando por desarrollar esta ciudad. Una jornada muy ilusionante, pero hay mucho trabajo detrás de ella, ¿no? En cuanto a la organización. Muchísimo trabajo. Realmente, cuando uno viene aquí y se lo encuentra todo hecho, pues no sé si somos capaces de valorar los días que llevan trabajando tanto los concejales que tienen responsabilidad en temas de festejo, en temas de comercio, en temas de cultura, como la cantidad de personal del Ayuntamiento de Linares, de empleados públicos que trabajan en poner todo esto tal y como los niños se lo van a encontrar, con todos los tronos puestos para sus majestades, la organización logística de la cabalgata, las visitas a todos los colectivos. Es necesario que Protección Civil esté trabajando desde hace muchos días en la preparación de todo esto, y bueno, desde aquí nuestro agradecimiento, la cantidad de policía local, de empleados, etcétera. Ponemos en marcha una gran logística y un gran cuerpo de trabajadores públicos para que todo esto se haga realidad hoy día 5, creo que deberíamos de valorarlo todo, lo que todo esto supone de trabajo en días donde los demás estamos disfrutando de nuestro tiempo libre, de nuestros niños, de nuestras calles, de nuestras actividades. Hay muchísima gente detrás trabajando para que todo esto salga bien, que es lo que todos queremos. ¿Y qué pide el alcalde de Linares para Linares? Bueno, me lo han preguntado antes. Yo pediría para todo el mundo salud, mucha salud, porque sin salud no vamos a poder disfrutar de las cosas tan bellas que nos aporta la vida. Y si tenemos salud, pues podremos seguir optando a lo siguiente, que es a la felicidad, deseo felicidad para todos los linarenses, para todas las ciudadanas y todos los ciudadanos de nuestros Linares. Y esa felicidad suele venir dada hoy día por tener trabajo, por tener estabilidad y por tener alegría de vivir. Creo que eso es lo más deseable para esta ciudad en estos momentos. Muchísimas gracias. A vosotros.